¿Y usted qué piensa? ¿Que yo acaso voy a vivir toda la vida de mi papá y de las tarjetas de crédito de él? Pues no. Si yo pienso mudarme acá a Caracas, pues yo tengo que buscar algo que hacer con mi vida. Bueno, eso al menos a mí me parece sensato. Claro. ¿Ya pensó en algo? ¿Tiene algo en la cabecita o qué? Pues sí. ¿Qué? Esta mañana lo estuve pensando y... Ramón, usted y yo, ¿por qué no nos asociamos? Pero, ¿cómo que asociarnos? No entiendo, ¿cómo así? Bueno, pues así, simple. Nosotros todavía tenemos que vender estos benditos aretes, ¿no? Bueno, pues con eso tenemos un buen capital. Podemos montar un negocio propio. A ver, ¿no le suena bien la cosa? No sé, un taller mecánico... Yo tengo entendido que le fue muy bien en autolavado, ¿o no? Sí, sí, es verdad, no puedo decir que no me fue bien, pero... Igualmente, ¿Qué? Piénselo, ¿usted se imagina? Un negocio propio, atendido por usted mismo. Nos traemos a Xenover, yo me encargo de la administración, claro, la parte pues más fastidiosa de todas. Pero ¿qué más da? No tendríamos jefes, seríamos nuestros propios jefes. Eso es maravilloso. A ver, dígame si no le parece una idea genial. Entonces, no me va a decir que le parece una idea maravillosa, ¿eh? Sí, bueno, yo no he dicho lo contrario, sí me parece una idea maravillosa. Liz, no se habla más, ¿sí? Yo mañana arranco a hacer todos los trámites, los documentos y empezamos. Ya va, Sofía, no es que no se habla más, sí se habla más, yo lo he terminado. Me parece una idea maravillosa, sí, claro está, pero yo no creo que sea el momento, Sofía. Pero ¿cómo no? Ramón, usted y yo estamos desempleados, estamos sin trabajar, es el momento perfecto. Además que tenemos estos benditos aretes, pues, eso es un capital enorme. Escúchame algo, Sofía. Escúchame algo y que le quede clarito. Yo no quiero depender de unos arcillos. Yo no quiero hacer mi futuro gracias a unos arcillos. Yo lo quiero hacer por mí mismo. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Además, peladita, óigame bien. No hay apuro. No hay por qué llevar las cosas tan rápido. Usted acaba de llegar y yo acabo de renunciar. Entonces, si montamos un negocio juntos, nos vamos a volver locos. Eso es lo que va a pasar. No se preocupe, yo lo entiendo. Es demasiado compromiso, ¿no? Mire, monita, yo lo que creo es que montar un negocio es un paso muy grande. Usted y yo debemos ir paso a paso, poco a poco. Es que yo no entiendo, Ramón. ¿Por qué usted no puede soñar? ¿Por qué siempre tiene que ser tan lúcido, tan... Las cosas son así como son y siempre es como recto? ¿Por qué no puede a veces ser inmaduro, ser infantil, irresponsable, a veces así como soy yo? A veces, de vez en cuando, una vez. ¿Sabe por qué no soy así? No, pues no. Porque si no, ¿quién me le va a llamar a tierra? ¿Quién me le va a poner los piecitos de nuevo acá? ¿Ah? Cada vez que usted agarre esos ataques de locura, de inmadurez, de irresponsable. ¿Quién es el responsable de usted? Yo. Quería saber si todavía hay chance para la cita, pues. Oh.
con esto sigue la cita. Tenía, no sé, un bajón de chocolate que no te imaginas. Pero vente nuevamente para acá porque aquí la pared tiene un oído y la gente habla mucho. Sí, no, no. Qué falta de honor, de intimidad. Ahora sí que me acomodé yo, pues. Pero sí, mi hijo de bochinchito con Rudelio es. Para que tú veas cómo, mira, se me suelta la lengua. ¿Cómo?